Yo soy ganadera, tengo una explotación de 100 vacas. Yo tengo dos razas, tres razas en la explotación. Una es más técnica, la elección. Tengo Pirenaica de los Valles, que es una raza con mucha producción cárnica, son vacas pequeñas. Y luego tengo charolesas, que eso es más sentimental. Mi abuelo, las razas que tenía y con las que trabajaba era charolés. Luego tengo limusinas, que es la raza más extendida aquí, es la más rústica, la que tiene casi todo el mundo y bueno, pues por completar un poco y llegar a la carga ganadera que yo quería, pues metí unas limusinas. Vengo por las mañanas, estoy aquí sobre las 7:30, 8 de la mañana y fundamentalmente lo que tengo que hacer es ver todo el ganado, ver que están bien, que están, que no hay ningún problema, no hay ninguna vaca enferma o de parto o que se hayan escapado. Y una vez que las he visto todas, pues ya me vuelvo a Cáceres y pues hago papeles de siempre hay papeles o estudio, que no lo puedo dejar. Pero a mí es que me da la vida. A mí estar en el campo me da la vida.